pillamos en el acto. Acto, acto, pide contacto. Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan. Ya no sé, llegué yo. Marica, ¿quién? Marica, tú. Marica, yo. Si no le contesto, se desespera. Piensa que... Ruleta en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta. Coronao, coronao. El día que lo iban a matar, Santiago Nazar se despertó a las 5:30 de la mañana. Había dormido poco por la fiesta del día anterior. Victoria Guzmán, la cocinera, y Divina Flor, su hija, no le advirtieron que lo iban a matar. Así que después de desayunar, Santiago fue a recoger al obispo. Andrés. A recoger al obispo. Muchas gracias. Ya. El obispo llega de visita al pueblo Riohacha. Él llega al puerto en una embarcación. Allí es donde Santiago Nazar lo recoge. Una persona anónima metió por debajo de la puerta un papel que avisaba que iban a matar a Santiago. Bayardo San Román, el marido de Ángela Vicario, era un misterioso extranjero de 30 años. Se enamoró de ella y le pidió matrimonio. Fue una boda multitudinaria. Después de aquello, él se dio cuenta que ella no era virgen y le devolvió a su madre. La golpea. Los hermanos Vicario le preguntan que quién es el culpable de su deshonra y deciden matar a Santiago. ¿Qué pasó? ¿Quién fue? Fue Santiago Nazar. Vamos a matarlo. Pedro y Pablo Vicario descansaban en la lechería de Clotilda Armenta. Se despertaron cuando Santiago pasaba por la plaza. Clotilda les pide el favor de que esperen a que salga el obispo. Esperen a que salga el obispo. Los hermanos Vicario tenían los cuchillos afilados para matar a Santiago. Esa noticia llegó al coronel. Hey, muchachos, ¿ustedes qué hacen con eso? Ustedes no pueden hacer con esto para depucar. Vamos por otros. Como era de esperar, los hermanos fueron en busca de otros cuchillos y volvieron a la lechería. Después de lo del obispo, Cristo de Doya y Santiago Nazar caminaban por la plaza y los miraban como un fantasma, ya que ellos no sabían que iban a matar a Santiago. Después de que Santiago ya no estaba con él, le cuentan los planes de los hermanos Vicario. Se encontró con los hermanos Vicario. Ya le dijeron que iban a matar a su amigo. Ante la amenaza, corre a buscar a Santiago. Vamos a matar a tu amigo Santiago. Santiago había ido a casa de su novia Flora Miguel. Al salir, todo el mundo le gritaba, te van a matar. Al ver a los hermanos Vicario, corre a su casa. Minutos antes, la mamá de él había cerrado la puerta. Los hermanos Vicario le logran clavar los cuchillos. Cuando se fueron, Santiago pudo arrastrarse dignamente con las tripas en la mano hasta la puerta de su casa.
Su madre no podía creerlo. Los hermanos vicarios se confesaron y fueron a la cárcel durante 3 años. Quedan bajo prisión. Ese perro, ese Wilber. Va a arrancar callado, y sí, arranca.